Estamos nuevamente hoy aquí para recordar una batalla que no por lejana, creo que ha sido una de las más importantes que ha librado nuestro país, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, comandado por Lucio N. Mancilla y con el conductor, el brigadier Juan Manuel de Rosas, supieron defender lo que habíamos conseguido allá por 1810, 1816, ser libres. Se pretendía, o la batalla, la flota anglo-francesa pretendía invadirnos nuevamente. Momentos difíciles nos tocaron vivir a través de la historia y sobre estos tiempos que han transcurrido. Nuestro país ha luchado siempre con el general San Martín, con el brigadier Juan Manuel de Rosas, y hemos logrado vivir en paz y en libertad mucho tiempo, y pretendemos seguir haciendo lo mismo. Hoy, nuevamente, se está dando una batalla, ¿sí? Porque la provincia de Buenos Aires fue relegada durante mucho tiempo, pero creo que la está recuperando esa bandera que se habían caído en su momento y que hoy la tenemos que levantar, porque la provincia de Buenos Aires aporta mucho, aportó siempre y aporta mucho, y va a seguir aportando sin duda alguna para la grandeza de nuestro país. Eso es lo que hoy recordamos, simple y claro.